otro revista Psicotube año 7 edición 10. Bienvenido estimable Psicotube a la más reciente edición de nuestra bien amada revista, la del mes de octubre especial. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach, emprendedor y escritor. En el presente nos dividiremos en cuatro secciones. En nuestro primer artículo con motivo del Día del Vendedor te traemos un texto titulado Secretos de un buen vendedor, en donde repasaremos y analizaremos su importancia y algunas recomendaciones para aquello que casi todos los días tenemos que hacer, y es vender y vender. En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya muy gustada y aclamada sección Psicobiografías, en donde repasaremos la vida, obra, legado científico y profesional de Karen Horney. En nuestro tercer artículo con motivo de la salud mental te traemos un top 10 de los trastornos mentales a nivel mundial, los revisaremos en un análisis tipo social, y en nuestro cuarto y artículo final con motivo del Día del Adulto Mayor, te traemos un texto titulado La sabiduría llega con las canas, en el cual reflexionaremos acerca de cómo la edad nos puede también traer esa experiencia que se suele transformar en sabiduría, culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más, gracias Hispanoamérica por todo el apoyo recibido. Continuaremos innovando para el deleite de todos nuestros psicotubers y así ofrecerles la educación y entretenimiento merecido. Una vez más, gracias y que Dios los bendiga. Secretos de un buen vendedor. En el presente mes de octubre celebramos el Día del Vendedor, algo que nos es tan importante a todos, pues de hecho todos vendemos, y todos tenemos que llegar a vender tarde o temprano. Aquel que busca un empleo tiene que convertirse en vendedor, aquel que busca pareja también tiene que convertirse en vendedor, aquel que desea ser elegido en un puesto público o candidatura, también debe convertirse en vendedor, aquel que desea vivir bien igual necesita ser un buen vendedor, de la misma manera el que es terapeuta necesita saber vender lo que hace, para que su cliente se involucre en el proceso y no le cambie por otro. Hasta el mismo profesor se tiene que convertir en un vendedor pasivo, de lo que hace al vender su clase. Lo malo y lo vergonzoso es ser ese vendedor deshonesto de fierros viejos y chatarras inservibles, que busca timar y embaucar en una venta donde en realidad ambos pierden. ¿Qué haríamos sin vendedores y sin ser nosotros buenos vendedores? En las empresas cuando sufren crisis lo habitual es que hacen recortes en ventas y en los departamentos de mercadeo, lo cual es terrible, es como cortarse el flujo de sangre y oxígeno a sí mismo, cuando lo mejor es meter más dinero a dichos departamentos para salir adelante. Un vendedor de esos de acera, de esos que vemos en la vía pública, pues puede parecer un tanto indigno, pero en realidad qué otra posibilidad les queda, y por eso te dicen: mira hijo, estudia, saca una carrera para que no termines como esa pobre gente. Pero un vendedor profesional puede ser también pagado como alguien que sale de una universidad promedio en general. Para eso hay oportunidades de profesionalizarse en ventas como lo son los multinivel, marketing de afiliados y diversos métodos de promoción de bienes y servicios a terceros que existen. Vender en su definición más simple, como dicen muchos, es salir a contarle algo a alguien. Debes buscar ser sociable, ser muy humanitario y más en estos tiempos, buscar solucionar esa pena o dificultad que el prospecto atraviesa con el producto o servicio que ofreces, de verdad encontrarte interesado en ayudarle, que no se vea que solo el interés es por el dinero y nada más. El interés humanitario crea y fomenta los lazos. El prospecto se convierte en comprador ocasional, luego en cliente y luego en amigo, y para avanzar un poco más se convierte en evangelizador de tus productos y servicios, confía en tu marca personal y te recomienda con sus allegados y demás seres queridos. Una cosa es la venta como proceso y otra es el cierre cuando ya el dinero cambia de mano. Se debe dar el seguimiento y ver que si la persona se le ofrece algo más o se encuentra satisfecha con lo que le vendiste y se le ha servido bien. Algunas recomendaciones. 1. Buscan aprendizaje continuo. La búsqueda de información ya no es más algo del pasado, todo lo contrario. Hoy una persona o empresa antes de comprar algo hace una buena investigación en internet para ver cuál es la mejor solución para su realidad. Este proceso hace que los leads o prospectos lleguen mucho más preparados y con más conocimiento hasta un vendedor. Puede parecer obvio, pero la primera habilidad de un buen vendedor es su capacidad de mantenerse actualizado a través del estudio constante. Este tipo de vendedor posee no solo el conocimiento de su producto y empresa, sino de la industria que atiende. Sabe cuáles son las tendencias y problemas por los que pasa el potencial cliente, así como los hechos actuales que impactan directamente su crecimiento.
Además de la industria, mantiene actualizado el estudio de la competencia y con ello, sabe diferenciar no solo funcionalidades o servicios diferentes que ofrecen, sino, principalmente, el valor que entregan al mercado. 2. Hacen búsquedas previas. No basta con conocer todo el mercado para hacer una buena venta. Un vendedor diferenciado va más allá y hace una investigación completa del potencial cliente que va a atender. Después de todo, la atención personalizada es un requisito previo para entregar valor en un proceso de ventas. Antes de hacer un primer abordaje, buscar información pertinente sobre la empresa es una de las funciones de un buen vendedor porque ayuda a identificar el momento en que se encuentra y lo que ya pasó durante su historia. En esta investigación, encontrar a los competidores e identificar lo que están haciendo puede ser muy valioso, ya que ayuda a visualizar cómo opera el mercado, tendencias, cuán lejos o al frente está su potencial cliente del resto, etc. Además, para ser un buen vendedor es necesario conocer el perfil de la persona con quien vas a interactuar, pues eso es esencial para una buena preparación. Herramientas como LinkedIn proporcionan información sobre cómo las empresas han trabajado, qué actividades ejercen, jerarquía, etc. 3. Crean rapport. Las personas compran a quien conocen, confían y les gusta. Un vendedor que se destaca consigue crear un rapport o empatía con su prospecto. Para lograrlo, utiliza todo el contenido buscado para tener tema en común, deportes, cursos, ciudades en que vivieron, personas en la misma red de contactos, etc., con el lead. Esto demuestra que tienes interés por él y por su empresa y ayuda al potencial cliente a estar más abierto a escuchar lo que tienes para decirle. Es importante entender cómo descubrir necesidades reales de tus clientes. Dominar el conocimiento sobre la empresa del lead y su mercado muestra que el vendedor tiene autoridad en el asunto y, por consiguiente, ayuda a ganar la confianza en él. 4. Saben escuchar. De nada sirve todo el conocimiento adquirido y empatía generada si el vendedor no sabe oír a su cliente. Como dijimos anteriormente, el acceso a la información hace que muchas veces las empresas ya sepan lo que necesitan o cuáles son sus problemas, posibles soluciones en el mercado, etc. Y, por eso, quieren hablar con alguien que de hecho entienda lo que están pasando y que todavía puedan enseñar algo que aún no sepan. Un vendedor que no sabe escuchar no entiende la necesidad real de la empresa, repite información, no evoluciona la conversación, pierde datos importantes y ofrece una solución que el cliente no necesita. Si estás hablando más que tu potencial cliente durante una venta, algo no está bien. Detente y reflexiona cómo estás guiando la conversación y evalúa qué información te llega del lead y que aún no lo sabes, y haz las preguntas correctas. 5. Educan al cliente. Los vendedores regulares atropellan el proceso y ya quieren mostrar la solución para sus prospectos. Creen que cuando ellos vean cómo funciona su solución, van a abrir sus cuentas bancarias y pagar en ese momento. Gran error. Los mejores vendedores les enseñan a sus prospectos durante todo el proceso. En cada etapa aprenden cómo el mercado se está transformando, nuevas estrategias que pueden aplicar en su realidad y buenas prácticas. El buen vendedor puede enseñar mucho más que solo lo que su solución va a abordar. Los que se destacan saben que, al enseñar a la empresa a ser mejor, más preparada queda al momento de contratar su solución. No solo ganan por la confianza que se les brinda, sino también por las sugerencias valiosas que pueden llevar a su empresa. Otro punto que vale destacar: excelentes vendedores ayudan a las empresas a evitar problemas. 6. Ayudan a diseñar el futuro. Un buen vendedor le ayuda a su prospecto a ver cómo será el brillante futuro de la empresa si contrata su solución y también, qué perjuicios puede sufrir si no hace nada. Todo comprador tiene miedo al riesgo. Algunos más, otros menos, pero todos evaluarán con precaución cualquier cambio que su empresa pueda sufrir. Si pudieran elegir, muchas empresas se quedarían en el mismo lugar conocido como zona de confort. El vendedor, sabiendo de hecho cómo su solución puede impactar la realidad de la empresa y cómo otros clientes con la misma realidad se beneficiaron, logra pasar al lead cómo puede ser el futuro después de la implementación, de elegir la solución que le está proponiendo. 7. Entregan valor. Al final, el vendedor destacado es el que entrega valor en su proceso de ventas. No se queda atrapado en las funcionalidades del producto que ofrece, sino que logra levantar los impactos de los beneficios de su solución en la empresa de sus clientes. Además, es fundamental entregar valor desde la primera venta para fidelizar a nuestros clientes y seguir vendiendo nuestros productos, pues invertirá menos energía para aumentar los ingresos que solo consiguiendo clientes nuevos.
El vendedor que muestra cómo entregar lo que el cliente busca con el mejor costo y beneficio es el que logra concretar la venta. Recuerda que estas prácticas no son definitivas y únicas para que te conviertas en un gran vendedor. Utilízalas como parámetro y comparación de cómo haces tu proceso. Las ventas complejas involucran diversos factores que van a impactar en tu éxito, muchos incluso no dependen de ti, pero entre más perspicaz seas, más preparado estarás para lidiar con diferentes negociaciones. Link fuente: https://www.rubstation.com/es/blog/como-ser-un-buen-vendedor/. Recuerda seguir aprendiendo, siempre lee e investiga sobre ventas, siendo gentil y comprensivo al brindar un excelente servicio es como te encuentras cerca de encontrar el secreto de tus ventas, dar siempre lo mejor y al máximo, que existen clientes buenos y malos, debes clasificar y quedarte con los buenos, ya que a los malos nadie los quiere, y recuerda que en Revista Psicotube te deseamos un feliz día del vendedor, y recuerda que el cliente, en este caso el psicotuber, siempre tiene la razón. Psicobiografías. Karen Horney, nacida Karen Danielsen Blankensee, Alemania, 16 de septiembre de 1885, Nueva York, Estados Unidos, 4 de diciembre de 1952. Fue una psicóloga y psicoanalista alemana naturalizada estadounidense. Sus teorías cuestionaron ciertos puntos tradicionales del pensamiento de Sigmund Freud, como por ejemplo que las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer son producto inherente de la biología humana, sino que deben sus orígenes a diversos factores culturales y sociales. Su pensamiento es clasificado dentro del neofreudismo. Biografía: Karen era hija del matrimonio formado por Bernd Wackels Danielsen, 1836-1910, un capitán de marina noruego, y su segunda esposa Clotilde Sonny van Ronselen, 1853-1911, casi 20 años más joven que él. La familia de religión luterana y con un sello muy conservador impuesto por el padre, tenía residencia en Eibach, cerca de Hamburgo. Karen convivió aquí con sus padres, su hermano nacido en 1882 y los cuatro hijos del anterior matrimonio de Bernd. Karen creció en un ambiente familiar con grandes tensiones. Clotilde, la madre Karen, no amaba a su esposo Bernd, incluso lo despreciaba, pero se había casado con él por temor de no tener otra posibilidad, sentimiento que contribuyó en su hija. Su madre alentó a Karen desde que tenía 13 años para que estudiara medicina. Con ese fin tenía de integrarse en el Liceo de Hamburgo, que recientemente había autorizado por primera vez el acceso de chicas. Así lo hizo en contra de la voluntad de su padre. 3 años después fijó su residencia en Hamburgo para realizar sus estudios previos de acceso a la universidad. Fue apoyada por su madre, quien para sufragar los gastos alquiló a jóvenes estudiantes algunas habitaciones de la casa. En 1904, la madre de Karen se separó de su esposo y en 1906 Karen y su madre se mudaron a Friburgo, en cuya universidad inició los estudios para la licenciatura en medicina cuando contaba con 21 años de edad. En este periodo conoció a Oscar Horney, quien cursaba economía política en Braunschweig. Para completar sus estudios de medicina se trasladó a Gotinga, donde vivió de manera independiente y ya sin su madre durante una temporada. En 1909 contrajo matrimonio con Oscar Horney y se estableció en Berlín. La madre Karen vivía con la pareja y lo que ganaba el esposo de Karen constituía el financiamiento para el sustento familiar. Karen y su esposo tuvieron 3 hijas, nacidas entre 1910 y 1916. De la familia se instaló en la opulenta villa de Zehlendorf. En este periodo fallecieron los padres de Karen, su padre en 1910 y su madre en 1911. Este mismo año Karen finalizó la carrera en Berlín y comenzó a asistir a la clínica neuropsiquiátrica de la universidad, donde conoció a Karl Abrahm,
con quien entrenó en psicoanálisis. Karl Abraham fundó en 1910 la primera asociación psicoanalítica alemana con el pequeño grupo al que también perteneció Horney, quien al tiempo que adquiría su entrenamiento psicoanalítico, asistía a su psicoanálisis personal con una frecuencia de 6 sesiones por semana con Abraham. Le aquejaban ciertas dificultades sexuales y un prolongado estado depresivo. Abraham atribuyó estos síntomas a que Karen se sentía atraída por hombres fuertes, motivados por fuertes deseos incestuosos reprimidos que ella sentía respecto de su padre. En un intento poco feliz de aplicar al caso la tesis clásica de la envidia del pene, Horney rechazó esta interpretación y, aparte de abandonar el análisis, se convirtió más tarde en una autora muy crítica del psicoanálisis, particularmente respecto a este punto. En febrero de 1912 presentó un trabajo sobre la educación sexual en niños y en 1914 su tesis de doctorado, que versó sobre el traumatismo físico como causa de la psicosis. En 1915, en plena guerra mundial, fue nombrada secretaria de la Asociación Psicoanalítica Alemana con sede en Berlín. En 1920 formó parte como analista didacta del entonces recientemente creado Instituto de Berlín, Psicoanalítico de Berlín, emprendiendo en este periodo un nuevo y breve análisis didáctico con Hans Sachs. Este instituto fue el primero en la historia del psicoanálisis que se dedicó de manera sistémica a la formación de análisis sobre la base de los 3 pilares tradicionalmente se consideran indispensables y que hasta hoy subsisten como norma. En los institutos de las asociaciones o sociedades oficiales, el psicoanálisis didáctico, que en distintas escuelas puede mostrar variantes que van desde el autoanálisis hasta el psicoanálisis regular, pero de la propia persona, la formación teórica sistemática en los conceptos fundamentales de psicoanálisis y análisis supervisado de casos clínicos. En 1923 el negocio de Oscar Horney se vino abajo y desarrolló una meningitis y se le transformó en un hombre ruinoso, moroso y argumentativo. En este mismo año, el hermano de Karen falleció a la edad de 40 años a consecuencia de una infección pulmonar. Durante los años 1926 y 1927, Karen y sus 3 hijas se fueron a vivir en un apartamento menos costoso, tomando huéspedes para sufragar los gastos familiares. En 1927 se produjo la ruptura con Oscar, aunque el divorcio no tendría lugar hasta inicios de 1937. Obra y aporte teórico. A pesar de que Karen llegó a ser una mujer célebre durante su vida, y no solamente por su papel en los inicios del movimiento psicoanalítico, por ejemplo, Abraham Maslow la reconoció junto a otros autores como una de las fundadoras de la psicología humanista. Tras su muerte en 1952, sus ideas fueron relativamente ignoradas o cayeron en el olvido por más de una década. Sin embargo, esta situación sufrió un vuelco en 1967 cuando la publicación de Psicología Femenina, una colección de ensayos y escritos en la primera fase de su pensamiento en décadas de 1920 y 1930. El tema femenino fue abandonado por Karen Horney en 1935. Al arribar a la conclusión de que el papel de la cultura en la formación de la psique femenina hace que sea imposible determinar lo que es claramente femenino. El conocimiento de estos ensayos a finales de los años 60 ha dado lugar al reconocimiento creciente de Karen Horney como la primera gran feminista psicoanalista, pero además proporcionó un modelo para las terapias rechazando su carácter autoritario por aquel entonces vigente. En 1937 publicó La personalidad neurótica de nuestro tiempo, obra que llegó a ser un auténtico bestseller. Desarrolla una teoría sobre el origen de la angustia en las relaciones tempranas con las figuras parentales. Si falta calor por parte de los padres en el contacto con sus hijos, ello originará en estos frustración, intimidad y hostilidad. Si tal hostilidad se prohíbe, terminará siendo reprimida, aunque se mostrará en fantasías de daño personal y en conductas sociales desajustadas, todo lo cual sería la cuna de la angustia básica. Sus conceptos
han influido en algunas de las descripciones de trastornos de la personalidad en el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-4 de 1994, Washington. Además de un valor clínico, sus teorías constituyen un sistema explicativo que se pueden utilizar en otras disciplinas como la literatura y los estudios de la cultura y el género. También son aplicables a la religión y a la filosofía. Primera etapa. La primera fase de su obra, la etapa psicoanalítica propiamente, abarca hasta su partida a Estados Unidos en 1932. Aunque jugaba un papel clave en el desarrollo teórico a corto andar, comenzó a mostrar ciertas disconformidades con el modelo psicoanalítico clásico, con la tesis de Freud, de Abraham y de Deutsch. Mantuvo, por otro lado, que el psicoanálisis es la creación de un genio masculino. Sigmund Freud y de una mayoría de discípulos, igualmente varones, por lo que era lógico que se desarrollara la psicología desde una perspectiva fálica, que incluso llegó a estimar el clítoris como una especie de pequeño pene, olvidando completamente la vagina. En la sexualidad inhibida, una contribución psicoanalítica al problema de la frigidez, Horney 1926-1927, trata de este desorden como que ella misma padeció, llamando la atención sobre la definitiva influencia de los factores culturales que evitaban que la mujer se expandiera y desarrollara sus posibilidades personales y sexuales. Finalmente, negó la relación entre sentimientos de inferioridad de la mujer con los atributos anatómicos genitales. Dependiendo de su origen cultural, y en los años 30, una publicación bajo el título de la desconfianza entre los sexos, Horney 1931, defendió, entre otras cosas, que después de la primera infancia el varón alimenta la imagen de su madre abnegada y sacrificada, que termina encarnando el ideal de la mujer que puede llegar a sacrificar todos sus deseos y necesidades, y traería rápidamente consigo la envidia de ser madre, lo que a su vez se pierde pronto porque la cultura en la que se desenvuelve el individuo mantiene y alimenta la representación social de que la mujer es inferior al hombre, tal como también se recoge en la teoría freudiana de la envidia del pene. Horney emigró a Estados Unidos el 22 de septiembre de 1932, solo acompañada por su hija Renate, pues las otras dos hijas ya eran independientes. Se nacionalizó norteamericana y convalidó sus estudios médicos y empezó a publicar, creándose un notable prestigio y obteniendo elevados ingresos económicos en su consulta privada. Segunda etapa. El despegue del freudismo, que se extiende de 1932 a 1941 en Estados Unidos, Horney se opuso a la orientación biologicista de Freud y revalorizó los descubrimientos sociológicos del maestro. En 1935 abandonó el tema de la psicología femenina porque sería un papel de la cultura en la formación de la psique femenina, lo que hace que sea imposible determinar lo que es claramente femenino. En una conferencia titulada "La mujer es el miedo de acción", el miedo de acción, argumentó que solo cuando las mujeres se hayan liberado de las concepciones de la feminidad fomentada por las culturas dominadas por hombres, podremos descubrir de la forma en que realmente se diferencian de los hombres psicológicamente. En mayo de 1935 fue elegida miembro de la Asociación Psicoanalítica de Nueva York y analista didacta del Instituto Psicoanalítico de tal sociedad. En 1937 publicó La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Llegó a ser un auténtico bestseller. En esta obra aparecen con claridad nuevas ideas y sus originales propuestas terapéuticas. Destaca el valor cultural de la neurosis y disminuye la importancia de las causales biológicas instintivas en las que Freud ponía más énfasis. Por esta razón, se considera la parte integrante del grupo del psicoanálisis de psicoanalistas culturalistas, junto con a Eric Fromm y Harry Stack Sullivan, quienes tienen fundamentalmente en cuenta las relaciones entre el hombre y la sociedad, disminuyendo el valor de la libido y de las pulsiones. Se distanció de algunos
de los principios básicos de Sigmund Freud, rechazando su concepto de envidia del pene y enfatizando la necesidad de ayudar a los pacientes, identificando y confrontando las causas específicas de la angustia común. En vez de priorizar la focalización sobre los traumas de la infancia y las fantasías frente al malestar de la cultura de Freud, Karen Horney planteó una actitud optimista muy acorde con la mentalidad del pueblo norteamericano, defendiendo que el sufrimiento psíquico humano era fruto de los conflictos entre el individuo y la sociedad, y que los que podían atenuar o evitar si trataban adecuadamente a sus hijos, gracias a lo cual estos podrían desarrollar una personalidad armónica y bien adaptada. El argumento del libro era muy sencillo: si falta el calor por parte de los padres en el contacto con sus hijos, ello originará en estos frustración, intimidación y hostilidad, y si tal hostilidad se prohíbe, terminará siendo reprimida. Nunca se mostrará en fantasías de daño personal y en conductas sociales desajustadas, todo lo cual sería la cuna de la angustia básica. Las ideas de Horney se iban alejando cada vez más del marco freudiano, por lo que los miembros del Instituto Psicoanalítico de Nueva York empezaron a marginarla, invitándola a hablar solo en temas menores. Al final de esta etapa, renunciará a las instituciones psicoanalíticas, creando su propia institución, el llamado Instituto Norteamericano de Psicoanálisis. Con el nuevo psicoanálisis 1939, el enfrentamiento con el modelo freudiano ya es total. En todo caso, para Horney, la neurosis era fruto de la angustia básica, nacida de una inadecuada educación infantil dentro del seno familiar, donde la violencia parental era la clave explicativa esencial. En el marco terapéutico, Horney defiende una genuina psicoterapia que exige una peculiar relación terapéutica donde se impliquen una especie de actitud cuasi materno-paternal que facilitará la reconstrucción del alterado self. La mayor parte de los psicoanalistas freudianos de la época rechazaron tales propuestas teóricas y técnicas, torpedeando las enseñanzas institucionales de Horney. En abril de 1941 se decidió que Horney dejara de ser analista didacta e instructora, pasando a mera conferenciante ocasional, cuestión que ocasionó la ruptura final. Karen creó entonces la Asociación para el Avance Progreso del Psicoanálisis, AAP, que no fue reconocida por la Asociación Psicoanalítica Americana, APA, a pesar de que formaba parte de ella figuras como Eric Fromm, Harry Stack Sullivan y Clara Thompson, que asistían a dictar discursos y conferencias, Margaret Mead, Franz Alexander, Abraham Gardiner, Jay Maslow y otras figuras del momento. Esta tercera etapa, estableciendo su propia doctrina, que la realiza desde 1942 hasta el final de su vida. Sus teorías están muy alejadas del psicoanálisis clásico, en claras influencias de Goldstein con su noción de organismo, de Smuts con su concepción holística, de Whitehead con su idea de progreso y de Bertrand Lanfley con su enfoque acerca de los sistemas, así como los antropólogos Gardiner, Linton y Margaret Mead. En 1942 vivía en una nueva casa, teniendo como secretaria, enfermera y amiga a Gertrude Lederer Eichhardt, suegra de su hija Marianne. Cuando mantenía una relación amorosa con Fromm, ella publicó el autoanálisis y Fromm, el miedo a la libertad, que tuvo mayor éxito en la publicación de Karen. Esto trajo consigo celos y enfrentamientos mutuos, llevando a Horney a plantearle a Fromm inconvenientes para ejercer su docencia en la AAP, y que ya que no era médico. Todo se complicó aún más con la decisión de Fromm de romper la relación amorosa con ella y por la rígida actitud de Karen en variados temas. Por todo ello, en 1943, Fromm, Sullivan, Thompson, Silverberg y otros cinco miembros del MAS decidieron dimitir de la AAP, lo que coincidió con el distanciamiento definitivo de su hija Marianne. El golpe fue duro no solo personal, sino también para el progreso de la AAP, ya que por entonces estaba
tramitando su reconocimiento oficial por parte del Colegio Médico Neoyorquino. En 1944, Karen se va de vacaciones a Cuernavaca, México, donde por entonces vivía su hija Renat Bolognaro Crevena. 1916-2009. Allí escribía otro libro, Nuestros Conflictos Interiores, Horney, 1945, cuyo título original es el de una teoría constructiva de la neurosis que representó el apego a la doctrina de Horney frente a las ideas de Sigmund Freud, Helen Deutsch y Melanie Klein. Vuelve a insistir en esta obra en que el origen de la neurosis está en la falla del afecto parental, lo que generaría una serie de rasgos carenciales anómalos con productos defensivos, haciendo que se detuviera el desarrollo normal de las tendencias sociales sanas. Sus ideas alcanzan la culminación de la neurosis y la inmadurez. Horney, 1950. Obra en donde el concepto de autorrealización de la psicología humanística supone el eje central del argumento. Pues Pager por entonces se enamoró de un joven candidato de la AP que se había analizado con ella, lo que trajo innumerables críticas. Tras conocer a Suzuki, que preconizaba un acercamiento entre el budismo zen y el psicoanálisis, viaja en el verano de 1952 a Japón junto a su hija Brigitte, que se había divorciado y trasladado a Nueva York en diciembre de 1951. Al regreso de Japón, aunque ya venía encontrándose mal desde el año anterior, se le diagnostica cáncer y Karen Horney muere el 4 de diciembre de 1952, teniendo que interrumpir un curso que había empezado a dictar el 15 de septiembre de ese año en el Instituto Americano de Psicoanálisis. Karen Horney, una pionera de la ruptura del modelo freudiano para explicar la psicología femenina y el desarrollo humano sano y neurótico, tras ser expulsada del New York Psychoanalytic Institute, Instituto Psicoanalítico de Nueva York, en 1941 organizó un nuevo grupo, la Association for the Advancement of Psychoanalysis, Asociación para el Desarrollo del Psicoanálisis. Entre sus obras más destacadas se encuentran The Neurotic Personality of Our Time, La Personalidad Neurótica de Nuestro Tiempo, 1937, New Ways in Psychoanalysis, y Karen Horney efectuó una revisión sistemática de los conceptos freudianos ortodoxos. Criticó firmemente la orientación biológica freudiana, sosteniendo que muchos fenómenos que Freud consideraba genéticos eran en realidad productos culturales. Fue la primera en sostener que el deseo de amor puede tener aspectos neuróticos. Fue la primera en sostener la necesidad de auténtico amor del niño pequeño, demostrando la enorme importancia de la sensación de desamparo en los primeros años de vida tiene para la elaboración de una neurosis. Neurosis, sed y autorrealización. Según Horney, la neurosis es una alteración en la relación de una persona con ella misma y con otra. El factor clave en la aparición de síntomas es la forma en que los padres manejan la ansiedad del hijo durante su desarrollo. La personalidad neurótica o neurosis caracterial surge cuando los padres no proporcionan a sus hijos un entorno afectuoso y seguro, generándoles sentimientos de aislamiento, desamparo y hostilidad. Esto bloquea el desarrollo normal e impide a la persona que se convierta en su self real. En la obra de Horney, el self o sí mismo real es el equivalente a la identidad. Su crecimiento personal de un individuo sano, sus conductas y sus relaciones se desarrollan adecuadamente, lo cual lleva a la autorrealización. Para Horney, esta es una tendencia humana natural. Posteriormente, humanistas como Roger y Maslow sostendrían la misma creencia. Por contra, la identidad de las personas neuróticas se encuentra dividida entre el ser real y el self ideal. Como las metas del self ideal no son realistas, la persona se identifica con una imagen menospreciada de ella misma, lo que la lleva a distanciarse aún más del self real. Así, los neuróticos alternan entre el perfeccionismo y el autodesprecio, los tipos de personalidad neurótica. La teoría de la neurosis de Horney tiene tres tipos de personalidad neurótica o tendencias neuróticas. En esta se dividen en función de los medios que utiliza la persona para buscar seguridad y se consolida mediante los refuerzos que obtuviera de su entorno durante la infancia. Complaciente o sumisa. La neurosis
caracterial del tipo complaciente se caracteriza por la búsqueda de aprobación y el afecto de los demás. Aparece como consecuencia de sentimientos continuos de desamparo, negligencia y abandono en el desarrollo temprano. En estos casos el CEF queda anulado como fuente de seguridad y reforzamiento y se sustituye el conflicto interno por el externo. Así las personas neuróticas sumisas frecuentemente creen que sus problemas podrían ser solucionados por una nueva pareja, por ejemplo. Agresiva o expansiva. En este caso predomina la hostilidad en la relación con los padres. Según Horney, los neuróticos expansivos expresan su sentido de identidad dominando y explotando a otros. Suelen ser personas egoístas, distantes y ambiciosas que buscan ser conocidas, admiradas y en ocasiones temidas por su entorno o por la sociedad en general. Aislada y resignada, cuando ni la sumisión ni la agresión permiten al niño captar la atención de los padres, puede desarrollar una neurosis caracterial tipo aislado. En estas personas aparecen necesidades de perfeccionismo, independencia y soledad exageradas que llevan a una vida desapegada y poco profunda. Obras de selección. Karen Horney, El proceso terapéutico, ensayos y conferencias, segunda edición, Barcelona, Ediciones La Llave. Karen Horney, La personalidad neurótica en nuestro tiempo, Barcelona, Editorial Peidos, 1993, el otro 2003-2017. Karen Horney, 1980, Diario de un adolescente, Nueva York, Basic Books. Karen Horney, 1945, Nuestros conflictos internos, Londres, Routledge. Karen Horney, 1939, Nuestros métodos en psicoanálisis, Nueva York, W. Norton and Company, Inc. Karen Horney, El autoanálisis, Buenos Aires, Paidós, Sic. Karen Horney, La neurosis y el desarrollo humano, La lucha por la autorrealización, Buenos Aires, Editorial Sic. Karen Horney, La psicología femenina, Madrid, Alianza. Karen Horney, El nuevo psicoanálisis, México, Fondo de la Cultura Económica. Karen Horney, Últimas Conferencias, Buenos Aires, Paidós. Karen Horney, The Unknown, Karen Horney, Size of Gender, Culture and Psychoanalysis, New Haven, Yale University Press. Karen Horney, ¿piensa usted psicoanalizarse? Buenos Aires, Sic. Karen Horney, Nuevas Perspectivas del Psicoanálisis, Buenos Aires, Sic. Karen Horney, Nuestros Conflictos Interiores, Una Teoría Constructiva sobre la Neurosis, Buenos Aires, Editorial Sic. Karen Horney, Neurosis y Madurez, Buenos Aires, Editorial Psique. Link Fuentes, Psicología y Mente.com, Biografías Karen Horney y Wikipedia. Listo, continúen con el resto de la revista, que la disfruten. Recuérdense suscribir y adelante, disfruten, comenten, etc. Saludos, continuamos con la revista, nos vemos. Chao. Hola, estimable psicotuber. Con motivo del Día Internacional de la Salud Mental, te traemos un top 10 acerca de los 10 trastornos mentales que más predominan alrededor del mundo. Esta vez, pues no lo quisimos hacer, pues sería muy fácil sacar la calculadora y esto es a modo de reflexión, de crítica social y humana, como dije. Pero si sacas la calculadora y sumas todas las estadísticas, pues te va a dar y los unos números más altos y otros y así, bueno, y también influye las épocas en que se hayan hecho los estudios estadísticos, pero me parecía muy frío hacerlo así, muy poco relevante, así que lo quisimos hacer más, un poco más subjetivo, pero más sentido, más a forma de crítica social humana, reflexión social humana, como dijimos. Así que vamos a arrancar. En el número 10 tenemos el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Recordemos lo que este déficit representa. Se ha vuelto un problema de reflejo del sistema educativo. No es que no existan estudiantes que sean sumamente distraídos e hiperactivos, pero para el sistema educativo es muy fácil ponerlo en forma de que es la solución para los que no se adaptan al sistema educativo, los que no funcionan, que no sirven, que no trabajan bien. Las debilidades del sistema educativo se ven perfectamente cubiertas con este trastorno, que por supuesto existe, pero es menos
No puede ser posible que un profesor que diga que todos en el aula tienen trastorno de déficit atencional. No, a lo sumo, unos cuantos muy definidos y específicos. Si el profesor no puede controlar el aula y le echa la culpa al trastorno, eso es diferente. Es en el número 10, dijimos el número 10. Ok, el número 9, la esquizofrenia. La esquizofrenia como enfermedad mental. Porque la esquizofrenia es esta parte de la psicosis donde el individuo se cinde a sí mismo. Existen varios tipos, como son las esquizofrenias, las paranoias y la esquizofrenia no es diferencial, los de que eran los catatónicos, que eso ya no suele verse. La pusimos porque no, como sociedad está de noveno, porque como sociedad la tenemos referida. Parte de que nuestras sociedades son muy esquizotípicas, esquizofrénicas. Entonces nos divide, nos aliena. No es la enfermedad mental por excelencia, la que siempre ha existido a nivel mundial. En el número 8 tenemos el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es aquel que conocemos como la parte donde se alternan periodos de manía, de euforia, de excitación, como periodos muy repentinos de depresión, de desánimo. Nuestra sociedad, además de ser como muy esquizotípica, también tiende hacia lo bipolar, por el corto plazo. Existen las personas bipolares, pero no todo el mundo no lo puede sobrellevar, y nuestra sociedad en el corto plazo y en este mundo de redes sociales nos enseña que tenemos que la euforia es, hacemos algo, y si no nos dio el resultado inmediato nos desalentamos. Aunque las cosas vayan bien y vayan avanzando poco a poco, nos sentimos abrumados y deprimidos. Como trastorno, por supuesto que existen cantidad de famosos, que con Woody Allen, Catherine Zeta-Jones, de entre otros, que han logrado sobreponerse y luchar y convivir con este trastorno. Así que okay. A trastornos antisociales de la personalidad, porque eso es, nuestra sociedad muchas veces fomenta al ser el cortoplacismo, el facilismo, fomenta a la personalidad antisocial, las sociopatías, las psicopatías, los trastornos de la personalidad cercanos, personalidad límite, en fin, cosas que otros trastornos, no solo el de la trastorno de la personalidad antisocial, pero hay muchos trastornos de la personalidad. Pero el antisocial sí debo reconocer que es el más destacamos. Lo hemos imbuido en películas, en personas que nos rodean, así de simple. Ahí hay bastante en qué reflexionar. En el número 6, ya habíamos dicho era el número 7. El número 6 es el trastorno del sueño. Todo lo que son los insomnios, las apneas, somniloquias. Toda la gente que sufre al dormir, pues la vida cotidiana nos hace desvalorizar la noche y buscar de refrescarnos de una vida ardua de trabajo y de conmoción. Cuando el sueño es tan importante para recuperar el cansancio, bajar de peso, en fin. Por eso es importante señalar en el número 6 el trastorno del sueño. En el número 5 tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Nosotros mismos nos vemos sumidos por una obsesión, por algo. El trastorno obsesivo compulsivo, desde luego que es diferente de la personalidad. La personalidad es parte de y se queda así y puede medicarse, pero el trastorno obsesivo puede ser que sí que sí responda a terapia. El trastorno obsesivo es silencioso. En la personalidad obsesiva, pues eres más como el trabajólico, el sargento, y la persona que es difícil de tratar y que es aislada en sí mismo. Bueno, a nosotros como sociedad se nos enseña a perseguir obsesivamente cosas banales y materiales. Al final llegamos y no nos sentimos bien, no nos sentimos plenos. En el número 4 tenemos el estrés postraumático. El estrés postraumático es el desorden que después de sufrir un suceso traumático como un asalto, un accidente y cualquier otra experiencia, hasta los 6 meses
la sensación de lo que es el estrés. A veces se pueden convertir en estrés crónico, pero eso ya es diferente. Pero el estrés postraumático es el que nos apesadumbra, porque tenemos que salir a la calle, enfrentarnos el día a día, enfrentamos el riesgo de volver a pasar, el temor de volver a pasar una situación estresante, un accidente, un asalto, una situación traumática que haya pasado, una catástrofe, una emergencia nacional, y eso lo lleva a uno. La misma sociedad que nos empuja afuera. Ahora hay mucho teletrabajo, pero igual nos hace un tanto a veces hasta impulsarnos a ser un poco agorafóbicos. Por lo mismo, el estrés postraumático por lo general es hacia lo que está afuera. En el número 3 tenemos los trastornos alimenticios, lo que son la bulimia, la vigorexia, la anorexia, la obesidad, los atracones compulsivos relacionados con esa obesidad. Y porque nuestra sociedad es muy superficial, con redes sociales y todo, nos hace dirimirnos hacia el culto al cuerpo, hacia la belleza y en lo que está feo y no vale. Vemos sociedades desde la época donde ponían los cantantes y que aunque cantara bien porque era gordito o tenía una mala apariencia, y ponían a otro que era musculoso y delgado hacer que cantaba en vez de él. Por eso es una sociedad muy atrapada en el culto del cuerpo, en la vanidad, las cosas banales. Son vanidad de vanidades, como dice. En el número 2 tenemos la ansiedad. Pues somos personas muy ansiosas que queremos las cosas y que nos salgan y de la mejor manera posible. Y no proyectamos en el corto, mediano y largo plazo. Y nos preocupan las cosas, nos abruman, no sabemos vivir en el aquí ahora. Por eso nos atrapa la ansiedad. Porque la sociedad, nuestra cultura nos impulsa a ver las cosas de esas formas. Tenemos en los trastornos neurológicos, en mención especial. Esos son las discapacidades, las personas con retardo y otros trastornos más que podríamos citar como discapacidad. Cuando tienen la discapacidad, trastornos mentales, retardo, en fin. Y porque son importantes, porque son la parte marginada de nosotros mismos como cultura, como sociedad. Y pero ellos son los que les cuesta más sobresalir y encontrar trabajo, oportunidades. Imagínate cuánto le cuesta a una persona y estando en sus 5 sentidos con toda su mentalidad y todo a cabalidad, y una persona con eso todavía más. Entonces por eso los mencionamos aquí en mención especial, como para hacer notar que ellos son los que de verdad necesitan muchas veces ayuda y salir adelante con su vida, y les es muy difícil. En el número 1 tenemos lo que es la depresión. La depresión lo pusimos con el trastorno porque al parecer mucha gente es diferente de cuando uno está triste porque algo le pasó. En la depresión las cosas caminan bien y te están saliendo, sin embargo no te sientes bien, no te sientes satisfecho. Dices, qué raro, tengo familia, hijos, un gran trabajo, me voy a la playa, me tomo mis birritas, todo, y aún así me siento como no algo. Y es la sociedad misma nos enseña a desvalorar lo que no se ve, la parte espiritual, la parte de desarrollo de vida, la parte emocional, el ser integral, y nos convierte en máquinas de trabajar y fabricar y de ser para los demás. Así es, no es extraña que el vacío y la depresión, de la mano con la ansiedad, esos trastornos son muy muy hermanos. En la ansiedad sí tenemos lo que son las fobias y eso como la parte específica, pero con la depresión tenemos a sujetos aislados, deprimidos, se sienten solos, viven con la demás gente y conviven, pero aún así son solitarios, no forman parte de nada. Por eso nos hace pensar en la depresión como el trastorno número 1. Bueno, muchas veces las estadísticas sí lo ponen así, pero por números. Pero yo aquí me basé en otros motivos, como ya dijimos. Bueno, creo que con esto hemos terminado. Los dejamos para que se suscriban y comenten y sigan adelante con el resto de la revista. La verdad está quedando muy bonita y muy buena. Y para que lo disfruten, chao, hasta pronto.
La sabiduría llega con las canas. En el presente mes conmemoramos el día del adulto mayor y aunque como personas tengan sus defectos y que los cambios en la vida los hayan llevado un tanto a menos, debemos reconocer que con los años y la experiencia van llegando conocimientos acumulados que se transforman en verdaderas perlas de fina sabiduría. ¿A qué llamamos sabiduría? La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre la vida. De allí que dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sean la memoria y la experiencia. Link fuente. https://www.significados.com/sabiduría/. Se dice que a medida que adquirimos una edad avanzada mientras nuestra mente se encuentre a plenitud, desarrollamos sabiduría a través de la experiencia y principalmente de todo aquel compendio que llamamos nuestros errores y fracasos a lo largo de la vida. Mantener una vida equilibrada a lo largo de los años manteniendo activas las múltiples facetas de la vida, suele verse como señal de sabiduría con el avance de la edad. Recordemos que cuando nos volvemos mayores nos solemos convertir en las versiones mayormente obstinadas de nosotros mismos, así que debemos prepararnos para mantenernos lo mayormente flexibles durante nuestras diversas facetas cotidianas y para poder prevenir dicha obstinación. Se suele decir que la sabiduría es como envejecer con gracia y que depende de la personalidad y sus diversos tipos, así como del respectivo cúmulo de experiencias que se encuentren dentro de cada uno de nosotros. Recordemos encajar lo mejor posible en cada una de nuestras etapas de vida con el fin de avanzar, de eso se trata también la sabiduría, de alcanzar la madurez como tal. Entre algunas recomendaciones para alcanzar la sabiduría. 1. No esperes a ser mayor e inteligente. La sabiduría siempre se ha asociado a la vejez, pero la realidad, asegura Grant, es que el número de experiencias que uno haya tenido en la vida tiene poco que ver con la calidad de estas. Un joven de 25 años puede haber experimentado muchas más cosas que una persona de 50, y ser más sabio. Según los datos del estudio, entre los 25 años de edad y los 75 la correlación entre edad y sabiduría es inexistente. La sabiduría no surge de la experiencia en sí, sino más bien de la reflexión que hagamos de estas experiencias, y las lecciones que hayamos aprendido de estas. La inteligencia in bruto tampoco parece jugar un papel importante. Según un estudio del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano y la Educación, la inteligencia solo es responsable del 2% de la sabiduría. Hay mucha gente lista, que trabaja de forma rápida y eficaz, pero no es capaz de desarrollar nuevas soluciones a los problemas, ni ofrecer consejos valiosos. 2. Observa el mundo en tonos de grises, no en blanco y negro. Los sabios son especialistas en lo que el experto en estrategia Roger Martin llamaba el pensamiento integrador. La capacidad para mantener dos ideas diametralmente opuestas en sus cabezas, y saber conciliar estas en cada situación. Immanuel Kant fue claro al respecto. El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca. Una persona sabia, ante una pregunta difícil, jamás contesta con afirmaciones del tipo «es así, porque es así». Solo ofrece afirmaciones rotundas si sabe argumentar estas con la suficiente seguridad. 3. Equilibra el interés propio y el bien común. Una habilidad que define a los sabios es la capacidad para mirar más allá de sus deseos personales. Como apuntó el psicólogo Robert Sternberg, uno de los mayores expertos del tema en su teoría sobre la sabiduría y el egocentrismo son incompatibles. Las personas que han llegado donde están sin tener en cuenta los intereses de otras personas o incluso frustrándolos activamente, no serán vistas como sabias. Grant advierte, no obstante, que es igual de peligroso para nuestra salud y productividad ser extremadamente egoístas que ser extremadamente altruistas. Los sabios no creen que el mundo sea un lugar en el que se gane o se pierda. Encuentran maneras de beneficiar a los demás que también les beneficien a ellos mismos. 4. Cuestiona el status quo. Las personas sabias suelen cuestionar las normas. Son rebeldes por naturaleza. No en vano, la sabiduría implica estar siempre abierto a la crítica y no aceptar las cosas como son solo porque siempre han sido así. Los sabios buscan siempre una manera mejor de hacer las cosas. 5.
Trata de comprender en lugar de juzgar. Por defecto, todos tenemos prejuicios. Valoramos con rapidez las acciones de los que nos rodean para poder meterlos en sencillas categorías de bueno y malo. Esto es así porque tenemos que formarnos una opinión sobre las personas con rapidez, y también es algo que hacen las personas sabias, pero, a diferencia del resto, los sabios son capaces de elaborar este juicio primerizo teniendo en cuenta más variables, y lo cambian en cuanto es necesario. Se comportan más como detectives que como miembros de un jurado. Tratan de comprender qué lleva a las personas a hacer lo que hacen, en vez de juzgarles con severidad teniendo en cuenta solo lo que han hecho. 6. Mantén tus objetivos por encima del placer. En otro estudio, el equipo de Baltes descubrió que las personas sabias no son más felices que sus compañeros, quizás porque la sabiduría requiere un pensamiento crítico y a largo plazo que no proporciona una satisfacción inmediata. Pero, aunque las personas sabias no son necesariamente más felices que el resto, tienen una enorme ventaja. Un claro sentido de la vida que, a la larga, es uno de los mejores predictores de la felicidad. Link fuente. https://www.elconfidencial.com/alma-corazón-vida/2014-05-07/6-claves-para-pensar-como-una-persona-sabia/12-61-60/. Recuerda entonces psicotuber estas sabias palabras como grandiosas fuentes de conocimiento y sabiduría, pues por algo te encuentras suscrito a nuestro canal, en busca de nuevos conocimientos y mejoras a tu vida. Vale el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Cierre revista Psicotuf año 7 edición 10. Hemos llegado una vez más al cierre de otra edición de nuestra revista de Humanidades Psicotuf. Los dejamos con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más les recordamos suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta o lo contrario. Recuerden unirse a nuestro grupo de Facebook de la revista, continuar con sus respectivas contribuciones a nuestro PayPal en la cabecera del canal. Recuerden adquirir nuestros libros La novela Neo Apocalipsis, Cuando los psicólogos escriben tonterías volumen 1 y 2 y Psicología y Videojuegos volumen 1. Bien, es todo y Dios mediante nos vemos en el siguiente número de nuestra bien amada revista.